Plantas, las flores, los seres humanos, los procesos complejos de la naturaleza son una exquisita combinación entre algoritmos causales y azar. El lenguaje matemático es extremadamente abstracto y el lenguaje musical también, y el matemático quizás un poco más, pero es un lenguaje, es abstracto pero es un lenguaje, tiene una estructura sintáctica, tiene metáforas, tiene lógica, y dentro de eso hay azar. El camino de la composición es un laberinto y en cada decisión hay una intersección que uno explora en una dirección o en otra y abandona una y opta por otra. A la manera de Rayuela también, de Cortázar, un azar guiado, digamos, cierta rigidez en cuanto a la estructura, pero opciones. Salió fantástico, me quedé muy contento y realmente todo estuvo espectacular. Es algo completamente distinto, quizás, pero no tendría que ser, ¿no? O sea, en el Renacimiento estaban todas las disciplinas juntas. Es muy importante trabajar en colaboración con matemáticos para los músicos, para los que tengan cierta inquietud, como ir tomando parámetros para construir la música, que la música finalmente se sostiene en la irregularidad. La música de Beethoven, la música de Mozart, todas. Hay música que es realmente muy reiterativa. Bueno, en su reiteración hay gente que encontrará el placer. Yo creo que el mejor desarrollo es ir buscando las permutaciones, cómo se va modificando en el espacio. En el espacio y en el tiempo. Sonido y no te distrae nada de estar metido dentro del universo, ¿no? De estar realmente en contacto con distintos espacios, ¿no? Justamente el espacio del universo es irregular, entonces esta música lo quiere dejar de manifiesto. Todo experimento sencillo es una pregunta que uno le hace al universo, y estos son experimentos, que hay una relación sintáctica entre elementos, hay mayorías, hay minorías, esta cosa se relaciona con aquella, pero sí están representando algo, o por lo menos tienen una estructura de mensaje. El arte yo creo que no explica, sino que propone dudas, ¿no? La ciencia también, la magia de la ciencia es que, bueno, que hay una matemática que expresa la complejidad del mundo. Y la música quizás también lo está expresando. Pero con un orden, este desorden, este caos, es una, como la teoría del caos, ¿no? Por más que uno quiera ordenar todo, siempre hay imponderables. El ser humano muchas veces tiende a ordenar todo, ¿no? Ordenar, pero un poco de desorden es lo que le da la gracia finalmente, ¿no?